En términos generales, digamos que lo que es este proceso, lo que es producción nacional en la parte pues, de materias primas, de productos químicos, la producción se ha mantenido. O sea, es un tipo de empresas, digamos, que su producción de alguna manera se considera dentro de las esenciales, tanto la parte de petroquímicos como la parte de refinados. Sin embargo, obviamente que está golpeando la parte de la baja demanda de los productos que hay en el mercado. Entonces, si nos enfocamos a nosotros, nuestro gremio, como ingenieros químicos, todos los que están como fuerza de trabajo de las plantas, de las industrias, del proceso, de alguna manera, pues su trabajo es importante y se ha mantenido. No así, obviamente, la parte de comercialización, la parte de otro tipo de trabajos que tienen que ver con la ingeniería química.